piso, parcero. ¿Todo bien? Sí, parce. ¿Qué, mafia más? ¿Qué, mafia? Sí, parcero. Mi plata es lo que me debe, pues. Pero, parcero, sí, pero... No, parce, eso me debe mucha plata. Ah, pero, parcero, tengo que me llevar hace un mes. Hace un mes lo estoy esperando. Sí, pero es que... ¿Qué, pero? No, sí, parcero. ¿Sabe qué, perro? Gracias a usted. Espera, yo se lo prometo que le pago en la noche. ¿La noche? Todo bien, parcero. La noche, eso espero. Entonces sale bien. Lo va a buscar, lo va a matar. Lo va a matar, ¿listo? Sí, listo, listo. ¿Listo, perro? Listo, perro. ¡Aquí estamos! Amiga, espérame. Espérame, ya te marco. Hijo, ¿qué te pasó? Ay, nada, nada, nada. No, ¿cómo que nada? Mire, ¿cómo estás? Mamá, ya. No, mira, la primera vez que estás llegando así. Bueno, ¿qué está pasando acá? Nada, padre, me la había... Mira cómo viene golpeado, mira cómo viene golpeado. No es la primera vez que llega así. No sé en qué momento fallamos, con nuestro hijo, en qué momento. Ve, mira si puedes hablar con él, por favor. Bueno, parcero, ¿todo bien? Que vaya, miñero, que le pegó eso me extraña, miñero, sin palabras, mire cómo lo dejaron, loco. Triste, perro, porque me pegaron por hierba, yo estoy triste por mi familia, perro. Yo, tú me pegué un ploncito, loco. ¿Qué pasó, miñero? No, me fui y le pegué a mi mamá, la empujé y eso, perro. Uy, miñero, paila, sin palabras. Al loro, miñero, que eso no se hace, miñero. Lo más sagrado que uno tiene en la vida es la mamá, miñero. Sí, sin palabras, miñero. Y eso a quién le debe plata, miro, qué pasó, cómo fue, loco. Que vende hierba, perro. Hierba y por problema de... Estoy mal, perro, estoy mal. Veo, miro, le doy un consejo. Cuando no tenga los fumos, miro. No se endeude, miro. Porque el padre es un mensaje. Sí, se espera. Mira, papá. Uy, salud. No, socio. Uy, sana, no me vaya a pegar, mano, perro. ¿Tiene la plata? No la tengo, un perrito, pero... ¿Quién es, perro? No, no, sana, sana. ¿Qué perro? Una aquí. ¿Qué plata? ¿Plata? ¿Sabe qué, perro? Ahí está la plata. ¿Sabe qué, perro? La próxima va a ser en el pecho, ¿listo? ¿Listo? ¿Dónde está? Ahí está, policía nacional, quieto. Resiste, llame la ambulancia, por favor. La ambulancia, ayúdeme. Mi hijo, ¿por qué no me haces caso? Si ve lo que te pasó. Solicito apoyo a la carrera. Oh, Dios mío. Con 25. Necesito una ambulancia urgente. Pero ya, no, no. Una herida de bala. No se mueva, por favor. Ya, tranquilo que ya viene. Por favor. Aquí solicitaron primeros auxilios. Ay, ayúdenlo, por favor. Tía, por favor, llame la ambulancia. Ya viene enseguida. Venga, déjenlos para que los puedan atender. Ay, tierna, mucho. Es que yo haga su trabajo. Tranquila. Dios santo, no, pero ¿por qué nos ya, pasa doctora. Esto a nosotros? Por... Sí. Tanto que le hablé. Me pone ya la piel. Tengo que llamar a mi marido para que se entere. Tengo que llamar a mi marido, policía, por favor, regáleme un minuto. Déjenme, por favor, tómame la presión nuevamente. Se nos va, por favor, súbanle a la ambulancia, vamos. Aló. Rafael, por favor, ven. Madre, discúlpame por haberme... Yo, por cambiarme las drogas, discúlpeme por... haberla tratado tan mal durante todo este tiempo, me siento arrepentido y pues intentaré cambiar a lo máximo, no meterme más con las drogas, el alcohol y pues nada más, va a ser el mejor hijo del mundo. No importa, ya lo que pasó, pasó, vamos a salir adelante porque somos una familia unida y aquí lo importante es que estás conmigo. Te amo mucho, hijo, y no sabría qué hacer en la vida si tú no estás conmigo. Gracias por estar siempre conmigo. No importa nada.